Hey, muy buenas, soy Ale, estamos aquí en StarMade para empezar, bueno, una serie no, sino unos tutoriales que quiero hacer de este juego, ya que lo veo muy interesante, seguramente a mucha gente les interesará este tutorial en español. Y bien, vamos a comenzar en StarMade. Primero voy a explicar así un poco cómo conseguirlo, es un juego gratuito por ahora, está en alfa aún. Y está fácil como entras en su web, arriba hay una pestaña que pone Download, nos metemos, nos descargará el lanzador, después nos descargamos el juego desde allí, es muy sencillo de usar. También nos metemos en el single player y hasta ya jugar. Como podemos ver, salimos aquí, en esta estación espacial, que es la principal, bueno, la principal, no sé, una de las que hay del sector 222, que es donde estamos ahora mismo. Y bien, donde quiero explicar hoy es cómo empezar a construir nuestra nave espacial. Después de crear esto, pulsaremos X y pondremos el nombre en nuestra nave espacial. Da así un poco igual el nombre, ya que luego podemos crear más naves espaciales y renombrar esta, así que voy a poner Galáctica. Podemos poner el nombre que queramos, con números y lo que queramos, le damos OK y nos saldrá este cuadrado. Esto es nuestra nave espacial, sí. Para usarlo nos tendremos que poner el puntero encima de ella y pulsar R y nos metemos dentro. Y ahora estamos en el modo Wheel Mode, como podemos ver arriba. Podemos desde aquí construir la nave. La flecha está roja, apunta a donde va a ir la nave, así que hay que tener cuidado al construirla, ya que no podemos hacerla hacia otro lado. Y con espacio nos metemos dentro de la nave, ¿vale? Ahora mismo estamos dentro de la nave, podemos moverla y avanzar usando las teclas. Bastante sencillo, ¿no? Controles así básicos de la nave espacial. Q, bajamos. E, subimos. Todos los controles estos de toda la vida para moverse, ¿vale? También podemos usar el ratón. Como podemos ver, con el ratón se mueve. Aparte de esto. Y con Z y X giramos la cámara, ¿vale? Y con C se estabiliza la nave en su posición original. Y con Shift se para. Con Shift y rueda el ratón hacia atrás podemos cambiar la cámara de la nave espacial. Como podemos ver, llega un punto que es súper grande el zoom. Vale, vamos a volvernos a meter dentro. Y con espacio nos metemos en Wheel Mode, ¿vale? Voy a explicarse un poco los elementos que tenemos, que son todos estos, y para qué sirve. Primero tenemos el Grey Wool, que esto se puede cambiar al color y todo eso, que es el blindaje de la nave, ¿vale? Cuando nos disparen otras naves enemigas, romperán primero el blindaje, es decir, el blindaje tiene más resistencia a los golpes. Que todos estos elementos que son como mecanismos, esto no resiste nada, es decir, de uno o dos golpes te destruyen muy fácilmente. Así que tenerlo cuidado, ¿vale? Así que todo esto debe estar dentro y todo debe estar cubierto con Grey Wool, ¿vale? O con algún material que resista los golpes. Para empezar a construir nuestra nave podemos construirla como nos salga de ahí. Yo en este caso voy a construir algo así. Primero voy a poner aquí esto, que es lo que estoy poniendo son como estanques de energía, que dará energía a la nave. Como podemos ver ahora está subiendo abajo una barra que pone PV, es decir, contra más tengamos, más rápido sube esa barra. Para ello yo voy a poner aquí PV y ahora voy a poner Hyperflux Coil Thruster, que es como el propulsor, ¿vale? Lo ponemos así y nos salen los propulsores, ¿vale? En este caso voy a ponerlo así, ya que me gusta así tenerlo. Y vale, y ahora vamos a poner el Weapon Computer. ¿Qué es el Weapon Computer? Cada arma de esta nave tiene configurada la CPU o computer, que es lo que manejará todas esas armas, ¿vale? Por ejemplo, para los misiles, que más en otro tutorial explicaré cómo usar misiles, tendremos otra Weapon Computer, en este caso es CPU del tipo de misil. Y su utilidad es ponerlo y nos sale esta cosa que es en marrón. Y si ponemos, en este caso, el Weapon Computer está combinado con el antimatter cannon, como podemos ver sale en color lila, que significa que se ha puesto correctamente, ¿vale? Que está conectado. Como podemos ver sale como una raya del bloque donde vamos a poner al Weapon Computer, ¿vale? Podemos ponerlo así como queramos, de esta manera está bastante útil. Y en este caso he puesto 6 propulsores, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, aquí más. Voy a rodearlo para que sea así, pero vosotros podéis construir la nave como queráis. Y ahora pues con esto, pues vamos a hacerlo, vamos a proteger esto, así, no, ¿vale? Así no me gusta, vamos a quitar los bloques, vamos a proteger todo esto que es el lateral, no quiero que aquí nos dañen esto, así que lo voy a proteger así. Si estamos en multiplayer, bueno, esto ya lo explicaré en otro vídeo, la gente se puede meter en nuestra nave y controlar las armas, es decir, si alguien se mete dentro del Weapon Computer, puede controlar las armas del Weapon Computer, pero no la nave, así que está muy bien. Voy a protegerla tal que así la nave. Y así, ¿vale? Y pulsamos espacio y ya nos metemos dentro. Como podemos ver, estamos disparando solo un láser porque se acumulan. Es decir, este láser tiene mucha potencia. Como podemos ver, hace mucho daño, 87. Porque es combinado de todos los todos los que tenemos, ¿vale? Es decir, todos se combinan en uno y hace que tenga un láser muy potente. Pero podemos darle a otra vez así, Wheel Mode, como podemos observar, estamos en órbita. Quitar así unos pocos, ¿vale? Vamos a quitarlos así, vamos a hacerlo de manera que se vea que hay más láseres. Poner pues uno aquí, algo así, ¿vale? Dos aquí, y ahora vamos a ver que dispara un montón de láseres, pero no es acumulable, es decir, los láseres tienen una potencia, que serán pues por ejemplo 10 de potencia cada uno. Si los ponemos así o así, o sea, se acumulan, es decir, que si tiene los lados pegados es como si que el láser fuera más potente. En este caso lo he puesto así, vamos a poner aquí otro láser y otro, bueno, esta vez todos los láseres van a ser más potentes, por eso he puesto otro detrás. Y como nos sobran 4, vamos a poner otro aquí y aquí, ¿vale? Tengo que decir que si ponemos un bloque delante de los láseres lo atraviesa, es decir, si ahora yo quito un bloque de aquí, lo pongo ahí, el láser sigue funcionando, ¿vale? Como podemos ver ahora lanza un montón de láseres, porque he puesto un montón de láseres, y ahora hace más daño, es decir, como podemos ver, hace 25 cada láser, ¿vale? Pero antes de un disparo hacía 87, ahora hace 25 cada láser, pero es cada láser, es decir, si yo me alejo mucho y disparo, hace mucho daño, pero porque impactan todos los láseres en el mismo lugar. Pero que si impacta en distintos lugares el láser hará pues su respectivo daño. En este caso, como podemos ver, sale 25, pero porque salen todos los láseres al mismo tiempo, ¿vale? Y también, no sé si os estáis viendo, pero la energía está bajando, el PV poco a poco está bajando, ¿no lo estáis viendo? Eso porque estamos gastando la energía con los láseres, ¿vale? Así que yo os recomiendo poner bastante energía. En este caso, no sé cuántos habré puesto, ahora lo miraré. Hemos puesto, yo creo que solo he puesto uno de energía. Sí, he puesto solo uno de energía, que es ese de ahí. Y ahora voy a entrar en el Weapon Computer pulsando R. Estamos fuera de la nave. Como podemos ver, estamos fuera de la nave. Y desde aquí podemos meternos en otra vez en el Shift Core y salir de la nave. Y ahora podemos meternos en el Weapon Computer. Como podemos ver, estamos en el Weapon Computer, pero no me puedo mover. Es decir, yo no me puedo mover la nave. Estoy pulsando los botones, como podemos ver. No se puede mover la nave porque estoy fijado con el Weapon Computer. Vuelvo a salir con R y me meto en el Shift Core. Ahora sí que puedo mover la nave porque estoy dentro del Shift Core. Bueno, esto sí es un tutorial así muy sencillito de cómo empezar aquí en este juego. Voy a enseñar así por último a comprar, que nos acercamos a los puntos de color lila y pones arriba Soft In Range y pulsamos B y nos abre la tienda. Y aquí podemos desplegar esto y podemos comprar nuevas armas, por ejemplo aquí los misiles y cosas así, ¿vale? Explicar esto para qué sirve. También podemos comprar, por ejemplo... Uy, perdón. Vale, hemos salido del rango de la tienda. Y cuando sale Shop in Range podemos meternos. Por aquí podemos meternos las ULS. Por ejemplo, comprar más blindaje de distintos colores. Cada uno tiene 25 y añade 100 PS. Pero si yo pongo, por ejemplo, otro... Esto, por ejemplo, tiene 200 PS, es decir, existe más. Este tiene 50, es decir, hay unos mejores y otros peores, ¿vale? Esto depende de cada uno, podemos construir la nave como queramos. Y en otro tutorial explicaré más cosas de este juego. Venga, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad darle a like y a favoritos. Y suscribiros al canal si queréis más de este juego o Minecraft o cualquier cosa. Venga, hasta otra, adiós.